Tengo para vosotros una partida impresionante, 1v1 ranked entre los otomanos y los japoneses, que va a llegar a tercera edad y después de eso a una cuarta edad, viendo toda la fortaleza de Japón enfrentada a una Hungría nuestra. Vamos a subir a cuarta edad, vamos a subir a por Hungría y vais a ver un auténtico espectáculo. Ciudades enormes, el japonés tomando todo el mapa con sus santuarios, potenciando su economía. Nosotros con el boom de 4 TCs y un montón de tropas, voy a llegar a sacar la carta que me permite doblar el número de destacamentos sacando un total de 14 torres. Esta partida la tenéis que ver, es de lo mejor que he llegado a grabar porque es un completo espectáculo. También vamos a tener la ruta comercial, precisamente cobrando pues cierto protagonismo en este vídeo. Y sin más, vamos para adelante porque en principio ya conocéis la estrategia. Vamos a hacer un FF, vamos a subir a segunda edad rapidísimamente, pues creando aldeanos de forma gratuita. Ya conocéis, ¿no? El boom de los otomanos, sacan aldeanos de forma gratis y automática desde el centro urbano. Lo único que hay que atender es que, bueno, necesitas meter las mejoras de la mezquita con el paso del tiempo para no quedarte al final trabado con lo que sería ese límite de aldeanos, y tampoco queremos pues una escasa velocidad, una falta velocidad dentro de lo que es la creación de aldeanos, ¿no? Al final te puede salir muy rentable. Lo único que hay que hacer con otomanos es sacar un poco esa población necesaria y también los diferentes centros urbanos. Vamos a pasar a segunda edad, os vamos a mandar 700 de moneda, 700 de madera y nos vamos a preparar bien. Es curioso, para empezar, deberíamos de comentar esto, quizás atrase un poco al japonés, pero vamos a examinar por qué no demasiado. Se va a pillar la ruta comercial y encima en la parte de en medio, quizás para que yo no me pille más puestos comerciales, porque los otomanos suelen jugar con mucho puesto comercial. Entonces, haber pillado uno, dices, vale, es el mínimo, pero puede ser que hubiera ido a por el segundo si hubiera sido un jugador estándar. No suelo jugar yo con demasiados puestos comerciales, no soy muy fan de sacarme muchos, aunque puede rentar en alguna partida. Pero bueno, el japonés me da la sensación de que ve esa posibilidad y ya se ocupa él de quitarme a mí esa salida y al mismo tiempo de potenciarse a sí mismo. Pero bueno, son, como os comento, dos puestos comerciales, serían 400 de madera, pero ¡ey! Aquí tenemos la clave, viene con Portugal, que te abarata en coste de alimento y en coste de madera lo que va haciendo. Entonces, es una parte buena y una parte mala, porque es cierto que te abarata el procedimiento de expandirte, de crear, por ejemplo, este cuartel que estás sacando ahora mismo, los santuarios también te los abarata, todo esto está muy bien. Pero igualmente, dos puestos comerciales es bastante y esto le puede lastrar un poquito. Luego va a sacar incluso un tercero, más adelante lo vamos a ver. Mientras tanto, nosotros, muy clarito, para el frente y con todo esto, lo vais a ver, pues sencillamente un FF. Subimos a tercera edad y nos plantamos con tres centros urbanos. Va a ser uno construido por aldeanos, otro construido por el personaje y otro más enviado desde la metrópoli. Con esto ya tenemos cuatro centros urbanos, un destacamento y nada, un puesto comercial. En todo caso, durante un tiempo limitado, porque este hombre ya tiene tropas, se ha sacado sus mosqueteros Ashigaru, se ha sacado sus arqueros Yumi y con esto está preparado para, por lo menos, bueno, pues defender y vigilar toda su sección. Evidentemente, con eso no puede entrar en esta pedazo de fortaleza. Recordemos, él está todavía en segunda edad, una segunda edad quizás un poco más complicada porque apuesta mucho sobre el largo plazo. O sea, se ha sacado unos santuarios que están bien, le dotan de una economía bastante fuerte en torno a tercera, pero no acaban de rentabilizarse al máximo hasta que no llegas a cuarta edad, que es cuando, si no mal recuerdo, puedes meter las reformas de los santuarios y te sacan muchos más recursos. Por otro lado, ha sacado dos puestos comerciales que ya le pueden estar sacando resultados, pero lo dicho, es un poco después, sacas la rentabilidad un poco después de haberlos construido. Entonces, bueno, él está tranquilo, yo estoy tranquilo, cada uno está jugando lo suyo, él está jugando a ganar ese map control, tiene tropas como para que no le asuste yo con ello, va por mi puesto comercial y tiene toda la caza de la que quiera disponer. En ese sentido, cada santuario de normal agarra unos 4 elementos de caza y aquí lo tenéis perfectamente, todos los santuarios perfectamente puestos. Esto, vamos, es el típico juego de un japonés en este sentido, no como aquellos novatos, ¿no?, que se cogen los santuarios y se los ponen en la parte de atrás para que no se los revienten, no sé qué y demás, ¿vale? Esto es como se hace, porque sé mucha gente que luego esto lo intenta ignorar, pero es que es muy importante, si no, los santuarios no te salen rentables, no te sacan ese recurso. Y fijaos que de hecho ahora mismo está trabajando en madera. Le encanta la madera. Este hombre es un fan de la madera y se nota tanto porque la está sacando con los santuarios, fíjate, a 0,52. O sea, cada santuario es como un aldeano pillando madera. Y luego encima, pues eso, más santuarios, puestos comerciales, toda la mierda que a lo mejor le pueda llegar a apetecer. Se ha metido el envío de 3 pesqueros, con lo que también puede estar sacando un poquito de alimento y muy interesante. Recordemos que el envío de aldeanos con Japón es un poco pobre. Entonces, en mapas de mar renta muchísimo enviarse estos 3 pesqueros.
pesqueros. Ocurren varias cosas que normalmente tú podrías pasar por aquí y no verías un muelle. Entonces es difícil adivinar que efectivamente al final se ha pillado este envío, aunque por otro lado podrías adivinarlo de base sin necesidad de exploración, solo porque lo tiene y es un mapa de mar. Le renta, esto lo va a tener hasta el final de la partida y ahí están trabajando. Mírales qué monada la animación con este barco pesquero aquí como de juncos. Está guapísimo, tío. Hace poco le metieron lo que es la animación de los aldeanos y el aldeano en sí mismo a los pesqueros europeos, que originalmente no la tenían. Y ahí tenemos ese último puesto comercial. Va a tener para sí toda la ruta comercial. De hecho, la acaba de mejorar. Y ahora, de hecho, después de reventar también lo que tenía yo por aquí, pues también se ha puesto él su ruta comercial. A mí no me suele gustar mejorar la ruta comercial, porque aunque te rentabiliza el doble la ruta, claro, normalmente la compartes con el contrario. Entonces, aquí se ha cerciorado de reventarme con sus tropas. Ha pillado el otro puesto comercial y tiene 4 puestos comerciales, pues multiplicado por 2, que es la eficacia de la mejora de esta ruta comercial. El tren ya no mejora tanto la ruta comercial, o sea, es una mejora cara y te da un plus, pero no es la repolla. Lo más importante es la primera mejora que tienes, o sea, el nivel 2. El nivel 3 ya no es tan interesante, entonces, de hecho, esta jugada es bastante, bastante guapa. Lo que pasa que, de nuevo, se acaba de construir 2 puestos comerciales, hasta dentro de un rato no va a encontrar esa rentabilidad y yo ya voy pensando en esa cuarta edad. Mientras tanto, estamos sacando un montón de aldeanos y siempre intento subir a cuarta más o menos rápido, tanto porque quiero prepararme para una posible revolución, ya puede ser, yo que sé, estados de Berbería o Hungría, como para sacarme esas fábricas, ¿no? Lo curioso de la situación es que, claro, si yo dijera, venga, voy a rebelarme, voy a revolucionarme, ¿no?, en forma de estados de Berbería. El problema de estados de Berbería es que tienes unidades principalmente de rodeleros. Podrías sacarte a lo mejor guerrilleros y con eso contrarrestar al enemigo, pero estamos hablando de que Japón próximamente va a subir a tercera edad y aquí está preparando la maravilla, y con esto vamos a encontrar que va a tener sus flechas incendiarias, que además se las puede enviar 2 veces. Solo a base de envío se puede meter 4 de esas flechas incendiarias por la cara y tiene toda la ruta comercial, entonces eso no le va a faltar. Ahora mismo va a tener un poco complicado el maseo como para reventar esto, porque las salidas de Japón para asediar en esta edad, segunda, tercera edad, tiene que ser necesariamente o una cantidad burrísima de flechas o muchísima infantería. Estos son 4 centros urbanos. Y entonces, en torno a esto, quizás lo mejor es que suba cuarta y se saque Morutaru. No tiene una salida a Japón tan directa, vamos a decir, de asedio, como sería la India con sus elefantes de asedio o China con sus morteros de poquísima población. Pero lo que tiene Japón para contrarrestar es una economía brutal, una auténtica economía gigantesca. Lo que no sé si le viene tan bien, porque esto puede ser interesante, es el Gran Buda. O sea, porque no tengo yo mucho map control, el Gran Buda se suele pillar para raidear en el mapa. O sea, tú te pillas el Gran Buda, lo activas e intentas raidear un poco, ¿no? De hecho, le ha venido con, si no mal recuerdo, alguna Naginata o demás. Recuerdo que en alguna edad, si te lo pillabas el Gran Buda, te daba incluso jinetes para que ahí encontraras el combo, ¿no? Directamente te pillas el Gran Buda, tienes visión y le puedes raidear. Dirás que en este mapa, como no controlo mucho mapa, a lo mejor no es tan interesante, pero en cierto modo sí, porque él no puede atravesar hasta aquí, porque le reventaría con todos mis edificios y puede ser interesante ver lo que tengo. Igual él juega con la ruta comercial a su favor, pero fijaos la diferencia de puntuación, le estoy sacando 4.000 puntos. Lo que pasa que él ya acaba de subir a tercera y a continuación también le vamos a ver en cuarta. Entonces esto va a ser curioso, porque vamos a ver un duelo de construcción de ciudades dentro de lo que son 2 sistemas totalmente diferenciados. Por un lado tenéis al japonés con su extensión de santuarios y también la ruta comercial, todo el map control. Y por otro lado tenéis a mis otomanos con una versión mucho más cerrada, pero no por ello menos potente. De hecho, esto es lo que me impresiona. Me pregunto si funcionaría contra un sueco. Me da la sensación de que contra un sueco sería más complicado. Primero, porque tienen mejor asedio con artillería contra edificios en tercera edad, o sea, el falconete sería más efectivo contra edificios que la flecha incendiaria. Y por otro lado también porque me da la sensación de que el sueco quizás no es tan potente como el japonés en el largo plazo, se le acaban los recursos de los torps y demás y no sé qué. Pero los santuarios, como os comento, no se rentabilizan del todo hasta tercera. O sea, un japonés, por lo general, ya te podría reventar en tercera edad. Pero es todavía mucho más fuerte en cuarta. Y el sueco, sin embargo, yo creo que en cuanto llega a tercera ya te puede partir el culo. Fijaos, flechas incendiarias. Las flechas incendiarias tienen un bonus de por 3 contra infantería. Son principalmente una medida contra esa infantería y
En ese proceso, la verdad es que son destrozadores, también funcionan como culebrinas. Son una mezcla entre falconete y culebrina y encima con movilidad bastante interesante. A lo largo del mapa no se mueven súper rápido, pero a la hora de hacer hit and run y jugar en mitad de la batalla sí que hacen muy buen trabajo. Yo estoy intentando quemar algún puesto comercial con mis espagis, no me doy cuenta de que viene y prácticamente pues me sorprende con este ejército de mosqueteros Ashigaru, unos cuantos yumis, un total de 5 de estas flechas incendiarias. Y en teoría dirías, bueno, estas flechas incendiarias no hacen el trabajo contra edificios. Bueno, comparativamente hacen un peor trabajo que los falconetes, pero igual, oye, tienen un bonus de por 2 contra edificios, entonces no está del todo mal. Yo ya estoy en cuarta, estoy sacándome las fábricas, tengo aquí varios destacamentos y estoy preparado para hacer frente a estos japos. Vamos a ver lo que sucede. Las puntuaciones se están acercando mucho. Ojito a esto porque les acaba una ventaja, pero la ruta comercial debe de estar empezando a rentar. También estamos en esa tercera edad para el japonés. Son solo 2.000 puntos de diferencia. ¿Cómo vamos a poder acentuar esto? Ya se encuentra en una edad en la que me puede hacer bastante daño, aunque todavía me puede hacer mucho más en cuarta. Fijaos el map control, se está pillando un castillo justo a las puertas de estos como acantilados que ya me cierran la ciudad. Y ahí vamos a estar pensando en, tal vez, sacar culebrinas. Con nuestras fábricas ya podríamos incluso sacar bombardas. Esto va a ser especialmente interesante porque fijaos en lo que estoy trabajando. Producción en serie. Voy a centrarme en sacar bombardas solo para defenderme. Son elementos bastante fuertes y sabiendo que aunque hace el papel un poco de culebrina con estas flechas incendiarias, no son al final culebrinas, tengo esos huevos de decir, bueno, voy a combinar tal vez un poquito de caballería que tengo por aquí, tal vez alguna culebrina, unas bombardas tal vez para acabar un poco con ese peligro, ¿no? Aquí mis aldeanos están siendo disparados por un total de 7 flechas incendiarias. No es poco, o sea, el tío coge y viene. Ya digo que en cuarta lo tendría mucho más fácil, pero el tío no quiere permitirme llegar mucho más lejos. Le saco 2.000 puntos de ventaja, ya camino de 3.000. Estoy acentuando un poco más esa ventaja ahora con las fábricas. Y ahí me llegan las 2 bombardas del envío de cuarta edad. Absolutamente brutal. Señoras y señores, vamos a ver cómo se zanja esto. Normalmente es eso, sacaría culebrinas de lo que es la fundición de artillería, pero de momento me basto con las fábricas. O sea, el tío aquí yo creo que está un poco loco porque no sabe si defender las flechas incendiarias o ir a por mis bombardas. Si va por mis bombardas, le reviento las flechas incendiarias, pero es que al revés también le revienta las bombardas. Revienta mis bombardas al final, o sea, me quedo sin bombardas. Es un auténtico problema, desde luego. Pero está bien porque voy a crear más bombardas y las voy a crear bastante rápido. Ya están saliendo, de hecho, las siguientes. Y de momento mantengo mi ventaja. El tío sigue sacando más flechas incendiarias. Pero entonces aquí vais a encontrar el problema. Yo estoy pensando, o sea, el problema que se puede dar es que me llega a atacar con caballería la artillería. Si yo saco culebrinas y bombardas, le podría reventar todo lo demás. Entonces, aquí es cuando empecé a pensar que Hungría sería muy buena idea para finalizar, porque mientras construyo Hungría, que se beneficia de la construcción de destacamentos, esos destacamentos me podrían proteger contra la caballería y mientras tanto le voy atacando, con lo dicho, toda esa artillería. O sea, no deja de ser peligroso, una bombarda es bastante fuerte, tiene más puntos de golpe que una flecha incendiaria, tiene más daño todavía, pero bueno, sale más rentable la flecha incendiaria, tiene bonus contra artillería, como os he comentado, contra ese buen asedio. Me tengo que proteger, no me permite sacar muchas monedas. Lo bueno es que dentro de este mapa tenemos una mina de oro que tiene 5.000 de recursos de monedas. Entonces me puedo encerrar y en torno a esa mina puedo sacar 5.000 de ese recurso. Tengo otra un poco más lejos. En este mapa no es difícil sacar esas monedas. Pero finalmente sí, aquí ya hacen aparición mis culebrinas. Y un japonés contra culebrinas tiene que compensar con más unidades o con muchas flechas incendiarias. Ya con 3 culebrinas y una bombarda puedo sentirme seguro volver a trabajar y ahora sí vamos a por él. O sea, inicialmente teniendo caballería podía arriesgarme a meter las bombardas en combate, pero la verdad es que así es muchísimo más cómodo, vamos a tener mucha distancia con esas culebrinas y la infantería la podemos reventar con la bombarda. O sea, tampoco necesito vencerle al 100%, me vale con desgastarle, no necesito muchas más tropas. Fijaos que estoy preparando establos para sacarme los húsares que luego podrían mejorar a húsar magiar y con esto tenemos que repasar la grandeza de la Revolución de Hungría. La Revolución de Hungría es bastante potente, pero tienes que prepararla muy bien. Quizás es una de las revoluciones más difíciles de preparar. Normalmente para Argentina pues necesitas algún envío de más y tal, pero
con Hungría necesitas para empezar 17 destacamentos. Pero si te lo puedes permitir, si el ritmo de la partida es favorable para que tú puedas construir los 17, iba a decir 17, bueno, son 7 normalmente, los 14 destacamentos, entonces bien, entonces muy bien. O sea, vamos a pillarnos esta carta de fortificaciones extensas y luego ya con eso pues vamos a estar metiendo un montón de destacamentos. Primero casas, por supuesto, porque la población la necesitamos para sacarnos la caballería y seguir metiendo todavía más aldeanos. Ahí tenemos nuestras bombardas, que de momento nos van a defender. Y es que es eso, las bombardas son una medida para mientras tanto. O sea, no pienso gastarme ni un puto duro. Las fábricas van a estar sacando artillería y de momento tengo culebrinas para defenderme contra aquello que me pueda querer sacar. Tiene ejército, ha doblado sus defensas con un segundo castillo. Yo de momento no me aventuro, pero es que él, ojo, sube a cuarta. Con esto recorta puntuación y ya puede meter las reformas de los santuarios para hacer que trabajen todavía bastante más. Tiene además el shogunado, por si pierde algún personaje, volver a sacárselo. También aumenta la velocidad y reduce el coste de las unidades. O sea, pues al final tiene un poco lo que necesita, o aunque sea, pues mira, tres maravillas. Ya digo, un poco discutible lo del Gran Buda, porque el Gran Buda puede servirle para ver todo lo que estoy haciendo, porque a lo mejor él no quiere escautear o piense que no puede escautear, pero yo creo que es más útil todavía cuando me puedes raidear y no estoy haciendo un tortugueo, ¿no? Pero bien, ahí estamos sacando nuestra caballería, porque luego cuando nos revolucionamos como Hungría, la caballería mejora de golpe, es como la revolución de Chile. Entonces estos son usares de mierda que ahora mismo me valen, yo diría, de poco. A lo mejor no estaría mal, con lo que tengo quizás podría avanzar e intentar hacer algo. Pero voy a intentar ir sobre seguro, vamos a por Hungría. Tenemos de momento una puntuación que estamos todavía acentuando más, quizás con esa creación de unidades y todavía nuevas bombardas. Ya van 5 bombardas y es que me da absolutamente igual lo que pasa con estas bombardas, porque es que me las saco gratis. Es que después de estas bombardas me voy a sacar más todavía. Y fijaos, ya estoy construyendo los destacamentos. ¿Por qué es importante construir destacamentos cuando nos vamos a revolucionar como Hungría o como Rumanía? Pues porque tienes cartas que te envían una unidad por cada destacamento que tengas. Con lo cual, si tienes 2 destacamentos, te envías 2 unidades. Quizás con usares magiares no está ni tan mal si tienes aunque sea 5 destacamentos. Pero en este caso, puedes volverte muy bestia. Si te va a dar un usar magiar por cada destacamento, te sacas 14 destacamentos y lo rentabilizas. En algún momento, en algún directo, si no mal recuerdo, me cuestionaron. Ahí tenéis la caballería japonesa cazándome. Pero bueno, voy a cortar un poco el comentario y comento esto primero. O sea, fijaos que me está reventando la artillería, pero sin embargo tengo los destacamentos que tienen bonus contra caballería. O sea, esto era un combo intencional. O sea, yo no estoy defendiendo con tropas lo que viene siendo la artillería, porque sé que esta artillería puede volar por los aires esta infantería. Si me ataca con caballería, le matan los destacamentos. Pero bueno, sí, entonces volvemos al tema de Rumanía y Hungría. Si tú te gastas 250 de madera, puede sonar que no es rentable para sacarte un jinete o lo que sea. Pero es que no estamos hablando de un jinete, es que tienes 3 envíos que son así y luego uno repetible. Tienes el de jinetes con Hungría, tienes el de granaderos y tienes el de infantería ligera. Y luego el de revolucionarios, que es infinito y funciona igual. Cada envío, recordemos, te da también un destacamento más, con lo cual con cada envío futuro estás sacando todavía más y más de todo esto, ¿no? Entonces, si tenemos 14 destacamentos, cuando nos revolucionemos vamos a poder tener luego 15 y 16 y 17 y hacer un efecto de bola de nieve bastante interesante. Me atacan con caballería, yo estoy intentando empujar un poco contra estos edificios porque me veo con ventaja. Tengo 5 bombardas y los destacamentos están protegiendo lo demás. Me viene con caballería, esto me puede reventar la artillería, pero como os comento, me protegen los destacamentos y lo que pienso hacer es sencillamente una distracción y ganar el tiempo posible. Me viene con el daimyo, me viene con más jinetes, con naginatas honorables. Yo no quería sacar infantería, no quiero exponer a mi caballería porque podría morir y no rentabilizarse tanto como la que voy a tener a continuación cuando me revolucione. Con la destrucción de mis bombardas recorta muchísima puntuación. De hecho, se pone, lo vais a ver, con algún punto por encima. Pero fijaos qué cantidad de caballería. Y todavía tengo los destacamentos dando caña contra esa caballería. Tengo muchas defensas. Ese es el problema para él. O sea, ahora mismo tiene nada más una flecha incendiaria y si se mete aquí le voy a reventar a pesar de que me haya borrado el ejército que yo tenía. Entonces, bueno, en puntuaciones ahí estamos. Muy pareja la cosa. Saco todavía 2 bombardas más de gratis. Yo todavía, hasta que no tenga todos los destacamentos, no me voy a revolucionar. No pienso hacerlo. Y pues ahí se queda la cosa. Él confía en su economía, él confía en su map control, confía en su ruta comercial. Yo confío más que en mi economía, en la revolución que voy a sacarme a continuación. Ha recortado mucha puntuación, es brutal, pero lo que es brutal no es solo que él lo esté igualando a pesar de mi boom, es que nosotros realmente estemos dando la cara contra un Japón de cuarta edad.
chicos y chicas. Esto es lo más roto que hay en el juego, ¿no? No voy a decir roto porque al final Japón está compensado con, digamos, su debilidad en el early game. Pero es que es eso, o sea, es que lo interesante es que estemos sobreviviendo a estas alturas. Quizás él ahora mismo tendría que estar rusheando lo que sería unos Morutaru. Tendría que intentarse sacar Morutaru cuanto antes. Pero pasan dos cosas. La primera es que yo estoy a punto de revolucionarme ya. Y la segunda es que él ha estado invirtiendo en caballería para borrarme la artillería. En cierto modo, él pensará que ha cumplido con su objetivo, que ya no tiene nada que temer en el corto plazo. Pero es que yo ya estoy a punto de abalanzarme. Fijaos lo que tenemos: 14 destacamentos fronterizos. La caballería se está moviendo. ¿Qué va a pasar, señoras y señores? Tengo a los aldeanos preparados para la acción y la revolución está justo a punto de caer. Fijaos que me está raideando los aldeanos. Esta es la típica sorpresa de me está raideando y de repente ¡pum! Te vas a comer todo el bonus contra caballería. Ahí estamos. Fijaos que nada más nos revolucionamos. Sale un Húsar Magiar de cada destacamento. No porque sea el envío, es que es la naturaleza de la facción. Es decir, si tú te metes 14 destacamentos, sacas automáticamente 14 Húsares Magiares y luego te puedes enviar otros 14. Ahora mismo no tengo la población al máximo. O sea, estoy yendo un poco con lo que tengo. Pero es que podrías hacer overpop. He llegado a hacer overpop de 250 con Hungría. Y fijaos esta caballería que es fortísima. La tenemos con 832 puntos de golpe. Me da igual que me metan bonus contra caballería. Lo aguantamos. Lo aguantamos y tenemos todavía esta artillería que puede mandar por los aires a todos estos japoneses. El tío se saca Sohei con Naginata. También una opción interesante para el asedio. Ahora vienen los Morutaru. Pero ya tengo muchísimos revolucionarios y les sorprendo con toda la masa. Los caballeros húngaros, aunque algunos de ellos mueren, resisten muchísimo, te tanquean todo. Y luego encima el Grenzer tiene todavía más distancia que un revolucionario normal. El tío se tiene que echar para atrás y tenemos toda esa superioridad. Tenemos cuatro bombardas para destruir lo que queramos. Y ya es cosa de tirar para adelante y mandarnos todos los envíos. Ahora mismo llegan, lo vais a ver, el envío de granaderos, granaderos húngaros. Y con esto son 14 más, fijaos, ahí está, una carreta para construirla por aquí. Y tener todavía un destacamento más, mandarnos todavía más unidades a continuación. Fijaos qué guapo, cuántas unidades, cuántos edificios, porque le queda todo el mapa todavía por su parte, pero fijaos todo lo que tenemos por aquí, ya estamos tirando a por su base. Aquí tiene mosqueteros Ashigaru con los que podría meterse a combate cuerpo a cuerpo, disparar con eficacia contra la caballería, pero es que en el fondo me da igual, repito, 832 puntos de golpe. Y eso que estas unidades creo que están sin mejorar, no me había mandado lo que era la carta de mejora de ataque y defensa de la caballería que tienen los otomanos. O sea, puedes hacer esta revolución un poco más fuerte en torno al tema de la caballería. Brutal esta partida, chicos. Link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio en EVA y con ello apoyando al canal. Utilizad ese link y apoyáis al canal. También os dejo link abajo en la descripción al Discord del canal para encontrar a gentecilla con la que jugar con esta Hungría, por ejemplo. Ya digo, jugar con otomanos me emociona, pero más todavía pensando en las revoluciones. Originalmente en el Age of Empires 3 tú tenías la revolución de Chile con otomanos, no tenía ningún sentido. Y bueno, pues ya en la Definitive Edition metieron Rumanía, metieron estados de Berbería, metieron Hungría y le da pues mucha rejugabilidad, ¿no?, al título. Es lo que me gusta de Age of Empires 3, que hay algunas cosas que de cierta forma no las verías venir, pero no porque haya mucho factor sorpresa, que puedes verlo así, sino que al final necesitas mucho factor conocimiento del juego. Si tú no te conoces todas las revoluciones, estás expuesto a que una de estas te entre y no saber cómo contrarrestarla o ya digo, no saber qué es lo que tienes que presionar. O sea, si yo te vengo con Hungría, no recuerdo haber perdido una partida con Hungría. Así os lo digo. Si yo consigo cargar Hungría, reviento al contrario. Si he sacado las bombardas de cuarta edad. O sea, me he enviado bombardas, estoy sacando bombardas con las fábricas. Me he enviado los granaderos húngaros. Además que fíjate, lo que viene siendo Rumanía no me gusta tanto como Hungría porque tienen dragones. Tienen unos dragones que son dragones rumanos. Pero claro, es que para anticaballería ya tengo los revolucionarios, ¿no? Entonces me parece mucho más útil, mucho más combo, mucho más versátil Hungría que Rumanía. O sea, tienes granaderos, tienes guerrilleros y tienes caballería de envíos. O sea, está súper genial, tú fíjate. Y además te los envías de derecha a izquierda, ¿vale? Primero la caballería, después los granaderos, después los hadjuks y por último la frontera militar. Y ya está, lo tienes. ¿Lo tienes? Es que es muy fuerte. O sea, tardas, es una revolución muy cara. Tardas en construirlo, ¿vale? Son muchos destacamentos, mucha mierda, pero luego renta. O sea, si has podido aguantar en posiciones defensivas, luego le metes una. O sea, con esta caballería básicamente lo que te permite
con tantos puntos de golpe, es enfrentarte a lo que sea. Tú fíjate, están los Shohei metiendo desde hostias con todo el bonus de por 3,50 contra caballería. Y a la caballería un poco más o menos se la pela, ¿no? O sea, tú fíjate que está luchando y mientras tanquean el combate, las filas de atrás van disparando y destrozándolo todo. Ya venimos con un total de 6 grandes bombardas. Entonces fíjate cómo van cayendo los edificios, cómo vamos empujando al japonés hasta el límite del mapa. Una partida súper vistosa, colores rojo y azul. El japonés con no sé cuántas maravillas en cuarta edad controlando el mapa y la ruta comercial. Y nosotros con un buen pumazo de centros urbanos otomanos con también la revolución. Guapísimo, tronco. Una de las partidas más guapas que he grabado, y eso que he grabado un montón de partidas guapas, porque entre que juego un huevo, grabo un huevo y encima saco cosas súper interesantes, o sea, esto es que ha salido épico, tío. Porque hay partidas que a lo mejor con España, por ejemplo, haces un FF a la barda, se lo termina rápido, pero son pocas unidades. Esta partida, sin embargo, ha tenido muchísima, muchísima chicha. Ahí quemando el gran Buda, lo estamos viendo. Me va a pillar una bombarda con la caballería, pero va a ser de lo poco que logre hacer a estas alturas. Está reventadísimo. Salen los Hadjuks. Quizás la putada de Hungría y de Rumanía es que, aunque te da una unidad por destacamento, no te salen todas las unidades por el punto de reunión de envíos que tienes, sino que te salen una por cada destacamento. Entonces, bueno, tienes que reunirlas luego, es una pequeña desventaja, pero yo creo que por el número de unidades sale bastante, bastante rentable. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero repito, está nivelado porque es muy difícil hacerlo. O sea, necesitas pasar por segunda edad, tercera edad, cuarta edad, preparar 14 destacamentos si quieres hacer una revolución fuerte. O sea, te puede rentar con 7 destacamentos, ¿vale? Puedes hacerlo con 7 destacamentos, pero va a ser más débil, va a ser más débil. O sea, tú fíjate, aquí hemos sacado 14 destacamentos y es que no hay ningún lugar a dudas. Ahí tenemos los Hadjuk. O sea, el Hadjuk creo que dispara rápido, tiene bastante distancia. Me recuerda al bandido este de la revolución de México con España, ¿sabes? Dispara rápido, dispara desde lejos. O sea, esas serían sus ventajas. Bueno, ojito, porque el Hadjuk es curioso, me estoy fijando aquí. Tiene bonus de por 2 contra infantería ligera. Esa es su ventaja, por eso es una buena unidad. O sea, mete un bonus contra infantería pesada, desde luego. Dispara rápido, dispara desde lejos, ¿no parece? O me estoy mintiendo, pero por lo menos tiene un por 2. Es un counter de infantería ligera, eso es lo que es. Bueno, está guapo. O sea, tú fíjate, tienes la caballería para matar cañones infantería ligera. Tienes una unidad de guerrilla que te funciona como antiguerrilla también. Tiene revolucionarios y tiene granaderos. Es que puedes ir contra todo, tío. Es que está genial. Y si encima vienes con bombardas, o sea, apague, vámonos. Hasta aquí el japonés reconstruyéndose los santuarios en monedas, curiosamente. Ahí está, pero se rinde. Vamos a ver el resumen de la partida. Vamos a ver en cuánto se ha zanjado la batalla. Militares, 105 Grenzers. El 76 mosqueteros Ashigaru. Pero hemos matado 266 frente a 79 bajas por su parte. ¿Qué os ha parecido? Aquí tenéis la cronología. Vais a ver cómo de poco en poco lo vamos preparando. Hay momentos de puntos de inflexión, cuando me revienta las bombardas, cuando sube a cuarta edad, pero toma revolución y para tu casa con Hungría. Un saludo, nos vemos.